eso, Dios mío. Es un material grabado por pilotos del Escuadrón 501 de la Fuerza Aérea Mexicana. Es el pasado 5 de marzo. En el video se observa un vuelo de reconocimiento para interceptar aeronaves que ingresan al territorio nacional con droga. Los pilotos sobrevolaban el estado de Campeche. De pronto, el radar de la aeronave C-26A de la Fuerza Aérea Mexicana detectó un blanco. Escuche la conversación de los pilotos. Juárez, ¿qué es? Un punto. Ahí está. Está exactamente atrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad. Un blanco sin forma, únicamente brillaba. No sabíamos qué era lo que estaba ahí, pero sabíamos que había algo. El comandante del vuelo ordenó al operador de la cámara infrarroja que localizara el blanco detectado por el radar. Vete a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se debe ver. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve como en dos faros. Viene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante. La cámara infrarroja detectó otros objetos que en el radar no aparecieron. Sí, ahí van, ahí van a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay, no, son 8. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí se van a ver bien. Una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Están a la misma altura este Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 10, 11 contando toda la cola. Ay. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Pero no podemos saber qué distancia. No tenía forma alguna de algún objeto que yo haya visto en... con anterioridad. De acuerdo con los pilotos, los objetos los siguieron por varios minutos. Adelante, en medio y a las 8 de la noche. Ahora, pónganse los cinturones de seguridad. A ver, pate. Si pueden checar por la ventana, tenemos uno que va aproximadamente a la 1 y los demás pues siguen a las 9. ¿O sea que lo tienen rodeado? Pues no sé. Nunca pudimos identificarlo visualmente, a simple vista nunca. El radar indicó que los objetos realizaron drásticos cambios de rumbo. Las velocidades podían estar, no sé, de 60 nudos, incrementarse a 120, a 220, a 300 nudos, cosa que pues jamás había visto, ¿no? Es decir, los objetos registraron en cuestión de segundos incrementos de velocidad de 180 hasta 540 kilómetros por hora. El material grabado por los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana fue...